Tengo actualizaciones del piso. Poquet a poquet, pero bueno, a mí me hacen ilusión igual, ¿eh? Me emocioné mucho al recibir esta lámpara porque es herencia de mi tío, es una lámpara original de los años 70. Otra actualización, por aquí. Esto lo pinté ayer. Si os acordáis, este era un mueble que había pintado y estaba puesto así, de verde oliva. Pues bien, lo he pintado de ese color que no es blanco, es color beige. Es del mismo color que el puff, que este puff era negro, yo lo pinté de este color beige. No sé, le da como más sentido cromático a esta pared. He puesto aquí esta plantita para tapar los cables de la televisión, el lateral, bueno, la parte fea de la televisión. Yo no quiero tele en casa, por mí esto se iría fuera. Me pondría un proyector para ver películas, series por la noche y ya está. Pero lo que es la tele, como no la veo, pues no me gusta y aparte me parece fea. ¿Cuántos años vas? Dos. ¿El nene cuántos? Dos. Dos. ¿Abre la boca? Abre la boca. No sé cuántos días. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Un litro? ¿Un litro de vino? ¿Cómo se va a llegar a él? No, no está para aquí. La primera vez que me quedo todo. Aprovechando que limpié el otro día las fundas del sofá, pues cambié el diseño, que parece otro sofá totalmente diferente. El concepto cheslón de toda la vida me parece aburrido. Tenía en mente unos sofás que hay chulísimos, así bajos, que son de diseño muy chulos y tal, en blanco, clarito, sin reposacabezas, o sea que son bajitos como el que he dejado yo aquí ahora. Quería un sofá así, pretendía vender este, comprarme uno de West Wing así, pero dije, mira, es una faena. Aquí van unos hierros y otro cojín aquí arriba, entonces yo esta parte la he quitado. No la he quitado porque no se puede arrancar el cojín va este junto al de arriba, entonces bueno, lo que he hecho es poner la funda metida por aquí, que se ve aquí un poco la tela. Y ahí, donde están los dobleces, se ve la tela que la meto yo para adentro, pero bueno, ni tan mal. Así parece que tengo un sofá nuevo. Y bueno, otra incorporación. Voy a enseñar. Ya tengo la luz que voy a poner fuera en el patio de interior, en el patio de luces. Y es esta pequeña maravilla original de los 70. Es súper antiguo, como veis. También heredada. No sé, me gusta mucho el tema de las luces en forma de circular.
Me transmite mucha sensación de hogar, no sé por qué. Yo creo que no se va a ver en otra casa. Y eso al final es lo que busco, ¿no? Tener esas pequeñas cositas que hagan el hogar más especial. ¡Le va! ¡Corre! Todo que yo hasta aquí hoy no podría hacer una otra día.